many pieces all back together now. What's your vision? Ella pasó por un balcón y sintió que algo estaba mal. Cuando volteó a ver, pensó: Dios mío, ¿cómo es posible? En la actualidad, aún podemos encontrar personas que tristemente no saben cómo deben tratar a sus mascotas. Por eso, la historia que hoy te traemos es cómo unas personas tenían a sus mascotas en un ambiente tan caluroso que pudieron hasta haberlos matado. Sin embargo, también existen personas que están dispuestas a defender los derechos de los animales y que se compenetran con ellos, como esta joven, Cassandra Clark, que decidió actuar cuando vio el maltrato que estos animales recibían. Mira lo que sucedió cuando caminaba junto a sus perros y notó algo extraño en el balcón de una casa. Notó algo terrible. Esta joven casi siempre tomaba la misma ruta cuando paseaba junto a sus perros en la ciudad de Dallas, en Estados Unidos. Y como amante de los animales, no pudo dejar pasar esta situación que vio en el balcón de una casa. Notó que había un perro husky que estaba suelto y caminaba por su casa. Pero cuando días después pasó por la misma casa, comenzó a ver un serio maltrato hacia el animal. Cada día el perro estaba ahí bajo el fuerte calor, otro día con un bozal y sin agua, y luego vio que estaba en una jaula muy pequeña, tanto que no tenía el espacio suficiente para estirarse. Cassandra sintió mucha rabia al ver que su dueño definitivamente no sabía cuidar del perro. Por eso decidió actuar y se comunicó con los servicios de cuidado de animales en Dallas, pero solo le dijeron que estaban muy ocupados y no podían hacer la visita sino por lo menos hasta después de 24 horas. Al ver que la situación era urgente y que quizás el perro no duraría mucho más bajo tanto calor, ella recurrió a su cuenta de Facebook para contar sobre la situación, mostrando unas fotos del balcón con el perro. Afortunadamente, muchas personas reaccionaron con su publicación, siendo compartidas sus palabras más de 1000 veces, y otras personas igualmente llamaron a las autoridades para que el husky fuera rescatado de forma inmediata, con lo cual, al final, después de varias llamadas, salvaron al perro. Lo peor fue que no solo estaba el perro en esa casa, sino que estaba acompañado de 12 animales que estaban en la casa sin recibir cuidado del dueño. Lo bueno es que todos los animales fueron llevados a un lugar más seguro, y el veterinario los examinó y cuidó, y ahora están listos para ser adoptados. Por suerte, esta historia tuvo un final feliz gracias a la joven Cassandra, que actuó para que fueran rescatados estos animales del maltrato que estaban viviendo. También ella quiso compartir un mensaje en su cuenta de Facebook acerca del poder que tienen las redes sociales y que se alegra de que su mensaje haya sido compartido tantas veces. Los medios sociales no son malos, se pueden usar para una causa positiva. En este caso tuvo un fin muy positivo. No lo habría podido haber hecho sin todas las personas maravillosas que compartieron mi preocupación. Ten curiosidad, observa, nunca sabes qué diferencia puedes hacer, escribió por Facebook. Definitivamente, es triste que existan personas que cometan este tipo de acciones en contra de los animales. Pero afortunadamente, también existen personas de gran corazón que son protectores y amantes de los animales y que están dispuestos a cuidar de ellos. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Suscríbete en mi canal y danos un gran me gusta. Gracias por compartir tu tiempo conmigo y que tengas un excelente día.